Muy buenos días. Buenos días. Parece que no has dormido nada. No pude dormir. Al parecer tú tampoco. ¿No ibas a ir a la escuela esta mañana? Pues así es. Mi primer día de clases y estoy exhausta. ¿Sabas no te ha llamado, Ahmed? Ali lo encontró. Están en el taller. ¿En serio? Quisiera poder hablar con Sabas. ¿Crees que yo podría ir al estudio? Yo puedo llevarte si quieres. Está bien. Pero ni Haluk ni Rana deben enterarse, ¿de acuerdo? No les diré nada. Gracias. No hay de qué. Tú no te ves bien. Es porque no lo estoy. Discúlpame. ¿Quieres que nos sentemos? Lo agradezco. No hay de qué. Lo siento mucho, Ahmed. No pude aguantarme cuando me lo preguntaste de esa manera. Era obvio que no estabas bien. No sé lo que voy a hacer. Ya no sé ni quiénes son mis hijas. No puedo creer que ellas hicieran algo como esto. No, quizá no soy una buena madre. No sé, perdí el control de todo. Eres una madre magnífica. Gunes, tú las has criado sola. Eso no es algo que cualquiera haga. Sí, las he criado sola. Pero siento que ya no puedo lograr nada más. El otro día leí algo que decía 15 comportamientos tontos que mostrarán que tienes 18 años. Todos los que mencionaron eran mucho peores de lo que hizo Nazli. Gunes, tú siempre debes sonreír. Llorar no va bien contigo. En verdad te lo agradezco. Lamento haberte molestado tan temprano. Que tengas buen día. Que tengas buen día, Gunes.
Selim. Ven, ven aquí. ¿A dónde fuiste a medianoche? A tomar aire. ¿Tan tarde? ¿A tomar aire? No podía dormir. Celine, ya olvida eso. Me sentí muy bien cuando quemamos las fotografías. Me sentí aliviada, me sentí mejor. Quizá eso fue un poco exagerado. No, no lo fue. Me hubiera gustado que fuera él para hacerlo pedazos y después quemarlo vivo. ¿En serio? Quizá tuvo una razón lógica para no haberse ido contigo. Solo la muerte hubiera sido lógica, hermana. Se oía muy sano cuando me llamó por teléfono en la estación. Entonces dices que lo hubieras preferido muerto, ¿ah? Celine, dime qué te pasa. Hace 2 horas estábamos quemando las fotografías de Sabás. ¿Y ahora lo estás defendiendo? ¿Defenderlo? Jamás defendería a ese idiota. Idiota, lo es en verdad. Es hora de irnos. Hoy es tu primer día de clases. Ah, pero no me siento emocionada. Hasta creo que me siento un poco triste. ¿Las chicas se van contigo? Así es. Las llevaré y las traeré el día de hoy. ¿Les has declarado la ley marcial? Ellas se lo buscaron. Ah. Tú no estabas a mi lado cuando desperté anoche. No podía dormir. Fui por un vaso de agua. Bueno, será mejor que me vaya. ¿Está bien? Se hace tarde. Cuídate, cielo. Ten lindo día.